Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque los creadores de Horizon Zero Dawn y de Killzone y de muchísimos juegazos defienden que los juegos offline no morirán. Guerrilla cree que juegos como Horizon Zero Dawn demuestran que hay futuro para experiencias individuales de alta calidad y creen firmemente que esto demuestra que hay futuro para las experiencias de un solo jugador de altísima calidad. Lo ha dicho Tim Stobo, diseñador del estudio, que también cree que la saga Killzone, en palabras recogidas por el portal norteamericano GameSpot, están comprometidos en ofrecer experiencias de alto nivel para los jugadores. Puede que haya un giro de negocio actualmente en otras partes de la industria, pero en Guerrilla Games están centrados en contar historias increíbles. Cree que es mejor mirar las cosas desde una perspectiva positiva y creen que van a haber más juegos como Destiny y otros juegos parecidos, pero él mismo admite que hay espacio para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, si miras juegos, los juegos más aplaudidos por la crítica y por los jugadores son Horizon Zero Dawn, Zelda Breath of the Wild y Sombras de Guerra. Tres títulos de plataformas diferentes, por ejemplo, donde son de un solo jugador y son experiencias increíbles del tipo individual. Y al mismo tiempo también tienen otras que son como siempre, ¿no? Online. Cree que hay una gran diversidad para los videojuegos y que eso es bueno para todos, que no va a morir. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que los modos de un solo jugador van a morir? Yo creo que mientras hayan grandes compañías como Guerrilla, pues estamos a salvo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.